Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Día a Día, en su temporada número 15, por fin es lunes. Y aquí estamos esperándote con este hermosísimo clima para celebrar los 15 años con Total, con coreografía de lunes. Buenas tardes, querido Estaba Fito. Lloviendo ahora. Estaba lloviendo. ¿Viste que? Te voy a decir una hay cosa. Hay sol, llueve. Respira, respira. Salió el sol, goteaba. Sí. Volvió a salir el sol. Se nubló, pero sí. Nubarrones... Y se vendrá un ciclón extratropical. No, y llovió con sol, o sea que alguna vieja se casó. Se está casando. Porque dicen eso, ¿viste? Se casó una vieja. Sí. Bueno, sí. Alguna vieja se casó. Lo que me tiene un poco preocupada, que después el profesor Serra nos va a sacar las dudas al respecto, es este anuncio que, de la tormenta para las próximas horas. El ciclón. El ciclón extratropical, que aparentemente dice que son unos vientitos, pero Inumet también le está dando un poco de dimensión al asunto. Veremos a qué punto de encuentro llegamos. Viste que producción te mandó un lugar donde podés ir siguiendo la velocidad de los vientos al instante. Sí. No, en tiempo real. Fuera de todo broma, Inumet ha mencionado que se esperan para algunas zonas del territorio nacional. Algunos departamentos van a estar más complicados que no, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vientos de hasta 130 kilómetros en la hora para mañana. Más que aquella tormenta, ¿se acuerdan de un 23 de agosto? ¿2009? No sabría decírtelo, 2000 y algo, sí. 2009. 2005. Acá acota nuestro 2005, productor. 2005. Complicadísimo. Bien, vamos a ver. A mí me da un poco de temor. Pero... A mí, yo me recomienda que no salga a la calle. A vos te venís. Me vuelo. Yo me... Eso es cierto. La cuerda. Eso es cierto. La cuerda. La para... cuerdita, pero eso sí fue más acá. Claro, no, pero no puedo decirlo. Bien. Sí. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el programa de hoy. Sí, vamos contame, a comenzar. Por favor. Es lunes, vamos a comenzar la semana, vamos a comenzar con buen humor. Obvio. Con buen humor. Y nuestra Obvio. Corresponsal, Andrea Lemos, de Maldonado, tiene un programa de televisión. Sí, señor. Que se llama Enchufados a 220. Y tiene algunos bloopers, así que vamos a empezar con bloopers de Enchufados a 220 bueno, para morirse de risa. Que se las trae Enchufados. Y además tendremos todas las repercusiones de la fecha del campeonato apertura de este fin de semana. Es verdad. A ver qué nos dice Juan Carlos Celsa, como todos los lunes. Muy bien, también vamos a estar hablando de literatura, vamos a estar porque nuestra corresponsal Nati Anido estuvo con Carmen Mola, el colectivo de autores que ganó el premio Planeta 2021 con su obra La Bestia. Y también, querido Fito, meteorología con la astróloga Carolina Fonseca, que nos va a hablar además, astrología, que nos va a hablar además del eclipse lunar de este fin de semana. ¿Viste el eclipse? No. ¿Hoy? Bueno, yo tampoco lo vi. Ah, ya fue pasó fin de anoche. Semana, pero muchacho. ¿Pero a qué hora era? Muchacho. 2:30 de la mañana, yo no voy a... Estabas descansando. A 12:30 de la noche me dicen. No lo visualizaste. No lo bueno, vi. Vamos a ver qué dice el eclipse en tu signo. Muy bien. Y en el mío, y en el de la gente. Muy bien. A ver bien. Qué cómo impacta. Y como es lunes, sí. Si nuestra producción nos sigue sorprendiendo con música en vivo. Sí, señor. Vamos a tener música en vivo, vamos a estar hablando con Candelaria. Qué nivel. Que tiene a casi 18 años. O 18 Mirá, años. Una querubina de la música tropical nacional. Hallada por quién, por Jasa. Jasa Producciones, que encuentra. Que caza talentos. Le voy a preguntar, ¿cómo es que hace? Porque anda descubriendo talentos por todo. Ella es amigo de la casa, así que le vamos a preguntar. El Jasa, bueno. Claro que sí. Todo eso vamos a tener hoy y además... Acá. Ella. Ella. Vamos a tener comida sofisticada hoy. El olorcito que ya está cocinando hace rato el señor Jesús Braña. Buen lunes para todos ustedes, efectivamente. Ya me estoy grillando estas pechugas de pollo, porque hoy lo que vamos a tener es un pollo a la mostaza. Pero como yo quiero que las cosas queden con mucho gustito y no hervido, efectivamente ya me estoy grillando enteras estas pechugas, estas supremas, para después transformarlas en el plato del día de hoy. Así que, de esta manera, hoy arrancamos este lunes de frío con un plato de esos que levantan la temperatura, plato rico, pollo a la mostaza con puré de calabaza, mis amigos. Y de esta manera, le doy paso a ustedes, que tienen cosas para comentar mucho más importantes que este pollo. Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules, la confianza se conquista con calidad certificada. Ay, muy qué bien. Lunes, qué muy lunes. Bien. Está todo pronto para la tormenta. Sí, todo listo, está todo listo. Pero a propósito de la eso tormenta. Y de las noticias del día de hoy, ustedes saben que el Mides ya puso en marcha el Plan Invierno 2022. Sí. Esto para cobijar a las personas en situación de calle. Y en su primera noche de implementación, o sea, ayer, este domingo, 185 llamados recibieron para asistir a estas personas que se encuentran en situación de calle. Esto lo dijo el ministro de Desarrollo Social, querido Fito Martínez.
Martín Lema, que a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado manifestó que 19 de estos avisos eran de prioridad alta. La cartera recibió 21 advertencias vía WhatsApp. Si quieren, tomen nota ya de paso, 092-910-000 y 164 por la línea 0800-8798. Lo estamos viendo en pantalla muy bien la producción, porque es importante destacar que si ustedes ven a alguien que necesita asistencia, puedan llamar para que se les dé una mano, para que no pasen la noche a la intemperie. Lema puntualizó que en la primera noche de este plan, en un escenario además de bajas temperaturas, de lluvias fuertes en algunos casos, y el anuncio de este ciclón extratropical, quedaron 56 plazas libres. Además, se instalaron ambulancias de ACE en la base del Mides, por si alguien lo necesitaba, así brindaba una rápida asistencia a estas personas. El ministro ya adelantó además que hoy de noche se va a activar el protocolo del plan frío polar, por esta noche en particular, ante el anuncio que les decíamos hace instantes nada más, de este ciclón extratropical que se ha anunciado para las próximas horas. Va a haber un operativo especial a estos efectos, porque los anuncios de INUMED llaman a tomar recaudos, obviamente, y el Mides, además de ACE, van a asistir a las personas que lo necesiten. También están activos los protocolos en los comités de emergencia departamental, los ECOED de cada departamento. Así que dijeron que se iban a reforzar acciones al respecto de todo lo que acontezca. Ojalá que no sea necesario en intervenciones de casos extremos, de casos graves, querido Fito. Vale recordarles que este plan invierno comenzó en el día de ayer, 15 de mayo, y se va a extender, para que lo tengan en cuenta, hasta el 31 del mes de octubre. Muy bien. Bueno, esa es la asistencia, realmente eso, que ojalá que no sean muchas las personas que necesiten ser asistidas en el día de hoy, porque la verdad que da mucha pena. Otros temas. Dígame. Otros temas para este lunes. Quiero mencionarles que el próximo jueves la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, va a ser interpelada por la diputada Frente Amplista Betiana Díaz del MPP. Pero antes debo mencionarles que justamente la secretaria de Estado, entre mañana y lo que va a ser la jornada del miércoles, estaría planteando y estaría anunciando a la ciudadanía nuevas medidas económicas que va a impulsar el gobierno. Medidas que han ya sido conversadas con los representantes de la coalición multicolor. Según indicó en esta jornada Diario El Observador, el paquete que se anunciará gira en torno a mayores beneficios para los usuarios, precisamente del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, la población más vulnerable, Fito. La decisión responde también a recomendaciones internacionales. En economía se cita un reciente artículo del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, donde se indica que son momentos en los que hay que dar un apoyo a los sectores más vulnerables. El organismo internacional justificó la adopción de esas medidas con la necesidad de contener además a los riesgos de tensión social alta, lo que mencionábamos. Y bueno, está en ciernes un tema legislativo, que es que el Frente Amplio ha convocado a la secretaria de Estado. También quieren que le contesten en el momento de ser interpelada por parte de esta diputada Frente Amplista, Betiana Díaz, acerca de la forma que piensa el gobierno enfrentar todo lo que tiene que ver con lo que ellos entienden es una crisis económica que vive el país, la suba de precios que se está dando en los últimos meses, y bueno, y además la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos uruguayos. En la sesión también se busca discutir sobre el análisis que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre el dato actualizado de la pobreza aquí en Uruguay. Muy bien. Vamos a ver qué pasa respecto a todo eso, porque obviamente tiene que ver con el bolsillo de todos nosotros. Absolutamente. ¿Y nada más? Por el día de hoy. ¡Divina! Es todo. Me porté, bueno, hermoso. Divina. Casi hermoso. Divinísima. No fueron malas noticias, además. ¿La convocatoria de hoy cuál es? Pero primero alguien presentó estas noticias. Razón. No nos vamos a apurar. Presentó Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules, la confianza se conquista con calidad certificada. Y la convocatoria, mis amigos, del día de hoy, lunes, es similar a la de la semana pasada. Te invitamos a que vengas este miércoles a ver acá el programa en vivo, como hizo nuestra amiga Miriam, que vino, miró todo el programa y se sacó después la foto con Fito y con Rosario, feliz de la vida a ella. Así que te invitamos este miércoles a que estés aquí. Tenés que escribirnos al 092-454-891. Y de esta manera, si tú nos escribís a este número y sos de las personas que nos dice por qué te tenemos que invitar, nuestra producción te va a seleccionar justamente para decirte que
vengas este miércoles a visitar el programa. Esta fue la convocatoria del día de hoy, pero igual mi amigo Fito yo creo que tiene algo más para contarnos antes de que yo me vaya de acá. Sí, le doy paso entonces a mi amigo Fito que tiene algo para contarnos. Por supuesto, estamos aquí con Rosario porque sí. Nosotros no podemos permanecer así móviles frente a las dudas que tenemos uno tiene. Tenemos hormigas. El Día de la Madre fue ayer, ¿verdad? ¿Cómo claro pasaste? Que sí, hermosísimo. Rodeada de amor. ¿Y sabes de dónde viene el Día de la Madre? ¿De dónde, ah, che? Ah, yo tampoco. Por eso estuvimos investigando. Y viene de la durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Mira vos. Que una señora divina, una activista, Ana María Reeves, fundó el Club de Trabajo del Día de la Madre Trabajadora. ¿Qué pasa? Qué claro, como los hombres habían ido a la guerra, evidentemente todas las tareas... Se le duplicaron las tareas. Ah, o multiplicaron. Ahí está. Esto estamos hablando, bueno, durante la Guerra Civil. Después, en 1868 se le ocurrió llamar el Día de la Amistad de las Madres, en que las madres de los soldados confederados y de la Unión se unieron para promover la armonía y no a la guerra. Ah, qué lindo. ¿Viste? Ahí estamos hablando del 68. Después, en el 70, una sufragista, Julia Ward, escribió lo que se llama la Proclamación del Día de la Madre para promover la paz mundial e impulsó la celebración del Día de la Paz de la Madre. Qué bueno. Bueno, después los activistas por los derechos se estuvieron convocaron a toda la madre del mundo a rebelarse contra la guerra en una desgarradora proclama pacifista, que acá la tengo también, que sigue siendo actual absolutamente, y ellos decían que para promover alianzas entre diferentes nacionalidades, mujeres de diferentes nacionalidades, y el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. En vez de que vayan los hombres a agarrarse a balazos, que fueran las mujeres a conseguir la paz. Después, bueno, las reacciones conservadoras lograron traducir aquella propuesta de celebración en la celebración comercial del Día de la Madre, que se ha generalizado en buena parte del mundo. Pero te das cuenta que los antecedentes eran buenísimos. Exacto, exacto. Ojo, se ha vuelto un día comercial, pero yo creo que es la excusa para hacer algo que en el año de pronto por momentos te olvidas de hacer con tu mamá, un mimito extra. Pero es genial esto. La proclama termina diciendo, la espada del asesino no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor ni la violencia es señal de posesión. Entonces dice, recordar el origen del Día de la Madre es homenajear a todas las mujeres trabajadoras que lucharon por sus derechos y siguen luchando hasta el día de hoy. Me encantó. Pero encontramos una cancioncita que vamos a escuchar ahora. Es un minuto y poquito. Me encanta. Pero que hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento a la letra. Porque genial. Es tan rápido que tenés que estar leyendo la letra de repente, pero está muy bien hecho, es gracioso también la porque te recuerda todo lo que te dijo tu madre. Divino. Y después nos vamos a la tanda, vamos a verlo. Para mamá, para mí, de mi mamá, 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 para mi mamá, para mi mamá, para mi mamá, para mi mamá. En un día tan grande y tan especial celebramos la vida de una mujer que respeto y modales nos enseñó cuando menos quiere uno aprender. Una madre es un ser sin comparación que te ha dado la vida y todo su amor. Sus palabras por siempre resonarán, nadie, nadie las borrará. ¿Qué haces tú caminando descalzo? Ponte algo, te vas a enfermar. Ya está bueno, te he dicho mil veces, la comida no es para jugar. Como sigues gritando te vas al cuarto y te acuestas a dormir. No te rías que no estoy jugando, no me obligues, ya te lo advertí. Es decir que si tus amigos se lanzan de un puente, para ti ser inteligente es lanzarte también. No me busques porque me vas a encontrar una más y te olvidas de jugar. ¿Hasta cuándo lo mismo? No señor, si yo digo no es porque no. Necesito te arregles para salir y no quiero más quejas, por favor. ¿Qué pasó? Que ya es tarde y no estás aquí. Cuento tres y ya llevo dos. Lávate las manos, pon tu suéter, deja el perro en paz. No lo repito y que sea la última vez. Siéntate bien, apaga ya el celular, ponte a leer, es por tu bien. Después ya cuando seas grande tú verás que me lo vas a agradecer. Es que esto ya es toda una tradición que se va transmitiendo de mamá en mamá a mamá. No se escapa ninguna porque madre solo hay una, todas son.